Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas, amada iglesia. Les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo culto digital de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Un culto general de día domingo en donde vamos a estar entregando la semana al Señor. Vamos a estar orando, elevando oraciones a su nombre. Vamos a estar cantando alabanzas al nombre de nuestro Dios. Y por supuesto, lo más importante de cada una de las reuniones en las cuales nos juntamos en comunión para adorar el nombre de nuestro Dios es el mensaje de su palabra, que en esta tarde, como cada día domingo, estará a cargo de nuestro amado pastor Héctor Cerda Gómez. Así que desde este mismo instante le instamos para que usted pueda estar presente en esta reunión digital y pueda estar en cuerpo, alma y espíritu, que su atención, su concentración estén puestas absolutamente hasta este lugar, para que en comunión con nuestro Dios podamos alabar juntos su nombre. Le instamos, además, a que pueda tener a su mano su himnario, para que juntos podamos alabar a nuestro Dios, y su Biblia para el momento más especial de esta reunión, que es la lectura y la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a esta reunión y lo vamos a hacer cantando a nuestro Dios el himno congregacional número 268, La venida de Cristo. Yeah.
la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Qué hermoso, mi hermano, mi hermana, es poder cantar alabanzas a nuestro Dios y particularmente estos hermosos himnos congregacionales con los cuales alabamos a nuestro Dios durante tantos y tantos y tantos años. Qué hermoso es poder decir pronto viene Jesús y nos lleva a esa hermosa mansión celestial. Esa, mi hermano, mi hermana, es su esperanza, esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza de todos quienes hemos creído en nuestro Dios, quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Mi hermano, mi hermana, esta es una esperanza viva, esta es una esperanza real, que el Señor Jesucristo venga por nosotros, por todos quienes hemos sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios, porque tenemos una esperanza viva. No es una esperanza basada en las cosas materiales, no es una esperanza basada en cosas irreales, no. Es una esperanza basada en nuestro Dios, que es real en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, que se manifiesta en nuestro corazón, que se manifiesta a cada momento, a cada instante de su vida y de mi vida, hasta que venga el Señor por nosotros. Ya sea que estemos en esta tierra aún o que ya no estemos en esta tierra, nuestra esperanza es que el Señor va a venir por usted, que el Señor va a venir por mí. Mientras eso sucede, usted y yo seguimos alabando el nombre de nuestro Dios, seguimos exaltando su nombre, seguimos sirviéndole con todo nuestro corazón y seguimos predicando la palabra de Dios a todos, a todas las personas, porque todas las personas tienen necesidad de oír esta palabra y porque es un mandato de nuestro Señor que nos dijo que fuéramos y predicáramos su evangelio a toda criatura. Amén. Hermoso himno congregacional. Dios guarde y bendiga a nuestros hermanos de coros unidos de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. A continuación, quiero invitarle para que vamos a orar. Quiero invitarle para que vamos a ponernos en comunión de espíritu y vamos a rogar a nuestro Dios que Él dirija esta reunión desde el principio hasta el fin. Que Él dirija cada oración, cada alabanza, que Él dirija a nuestro amado pastor a través de su Espíritu Santo para la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Y para que estemos en comunión con nuestro Dios en esta hermosa reunión de adoración a Él. Le invito para que oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre celestial, Padre eterno, amoroso, misericordioso, te damos muchas gracias porque tú nos permites llegar, nos permites estar frente a este dispositivo, Padre, alabando, exaltando tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos permites llegar a esta reunión virtual para poder alabar tu nombre, Dios mío. Padre eterno, queremos pedirte que tú tomes control y dominio de esta reunión desde el principio hasta el fin. Que tu Padre, Dios, dirijas cada oración, dirijas cada alabanza, Padre bendito, y que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes para poder recibir y aceptar con humildad, con disposición de mente, de corazón, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. Padre bendito, te pedimos que tú nos pongas en comunión de espíritu a cada uno de nosotros, aunque estemos separados físicamente, pero que tú nos unas en espíritu, Señor, y que nos unas en un solo espíritu contigo, Padre eterno, y que estemos en comunión para que en esta reunión el único nombre que sea alabado y que sea exaltado sea el tuyo, porque tu nombre, Padre amado, es el único que nosotros como creación tuya debemos alabar y debemos exaltar. Padre amado, te damos muchas gracias por oír esta oración y te rogamos y pedimos todas estas cosas por misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Ahora, mi hermano, mi hermana, que ya estamos en comunión los unos con los otros y con nuestro Dios, vamos a seguir alabando su nombre junto con nuestros hermanos de coro polifónico, quienes van a entonar la alabanza por siempre, Dios. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado fue sobre él. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, al Cordero de Dios.
Amén, amén. Su sangre derramó. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero de la cruz. Y todo el pecado del mundo, y todo el pecado de la humanidad fue sobre él. Aun cuando le expiró. Y fue después fue dejado en una tumba. Cuando él murió, él dijo: consumado es, todo está hecho. Ya no hay nada más que hacer. El Señor Jesucristo derramó su sangre en el madero de la cruz, una vez y para siempre. Todos los pecados de la humanidad, Él pagó el precio por todos sus pecados, por todos mis pecados, y lo hizo una vez. Ya no hay nadie más que pueda hacer nada. Él lo hizo todo en el madero de la cruz. Derramó su sangre y pagó el precio que usted y yo debíamos haber pagado. Él venció la guerra, Él venció al mundo, Él venció al enemigo, Él venció el infierno con su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que derramara su sangre en el madero de la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo está vivo, Él está vivo. Él murió en el madero de la cruz, pero al tercer día resucitó. Y hoy vive, y mi hermano, mi hermana, Él vive para siempre. Y eso permite que usted y yo podamos decir gloria a Dios. Y eso permite que usted y yo podamos decir aleluya. Y podamos alabar a un Dios que está vivo. No está muerto, está vivo, vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él vive en usted y vive en mí y vive en cada uno de los que han aceptado a Cristo como su Salvador, porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo y está a la espera de que Dios Padre le diga que venga por nosotros. Ah, gloria a Dios, aleluya, que podamos tener esta esperanza, que es una esperanza viva y real. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos de coro polifónico de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Amén. Ahora, mi hermano, mi hermana, quiero invitarle y quiero pedirle que usted pueda dejar todo lo que está haciendo. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que toda su atención, que toda su concentración estén puestas hasta este lugar. Porque desde este lugar nos va a estar hablando el Señor. En esta tarde, de la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, nuestro pastor, Héctor Cerda Gómez, pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile y todo su circuito, a quien Dios revista de su gracia. Amén, mis hermanos. Pasaremos a dar lectura a la palabra del Señor, y esta se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 14. Le daremos lectura a la palabra del Señor y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su bendita palabra. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo
Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Pido al Señor que en este momento Él me conceda mucha gracia para poder entregar el consejo de la palabra del Señor. Que usted en su hogar esté atento y también esté clamando para que la palabra que hoy día el Señor nos va a entregar también pueda ser vida en su corazón y que a través de ella cada uno de nosotros seamos grandemente bendecidos en nuestra vida espiritual. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. En este pasaje que hoy día el Señor nos entrega, es una palabra profética en donde Jesús, nuestro Salvador, anuncia que ya viene pronto por su iglesia. El tema principal de la palabra del Señor de hoy día lleva por título y Él nos dice, Jesús es el camino para llegar al Padre. No hay otro medio, no hay otro camino en donde nosotros podamos llegar ante el Padre, Jehová Dios Todopoderoso. Es por eso que también nos queremos centrar en uno de sus versículos en donde Él nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Permita el Señor que a través de estos minutos la palabra del Señor pueda hacer vida en su corazón y en el mío.
que podamos meditar, que podamos valorar y que podamos practicar lo que el Señor nos ha entregado. Este pasaje que hemos leído del 1 al 14 lo podemos dividir en tres divisiones, en donde los versículos 1 al 3 Jesús nos narra y nos dice que el fin de nuestra completa felicidad es cuando lleguemos al reino de los cielos. Los versículos 4 al 11, el mismo Jesús se presenta y dice: yo soy el camino, no hay otro medio para poder llegar ante el Padre. Y los versículos 12 al 14, Él nos habla de la importancia que tiene la oración en la vida de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de oración. En el pueblo de Dios tiene que haber comunicación diaria a través de Jesucristo con el Padre, a través de la oración, como lo dice la palabra del Señor, podemos esperar y podemos recibir lo que cada uno de nosotros anhelamos. Pero hoy día el Señor nos habla del camino de la verdad y de la vida. Su palabra es clara y nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, nos narra y nos dice que ancha es la puerta, ancho es el camino. Dice que muchos transitan por ella, pero su fin es la perdición eterna. Sin embargo, dice que angosto es el camino, angosta es la puerta. Dice que pocos transitan por ella, pero su fin es lograr la vida y la vida eterna en Cristo nuestro Salvador. Es por eso que hoy día el Señor nos invita que para poder permanecer en este camino, nosotros tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, en donde Cristo sea el dueño de nuestra vida. Cuando Cristo sale a nuestro encuentro y cuando Cristo nos hace ser una nueva criatura, nosotros trazamos con la ayuda de Él un nuevo camino, que es el camino del Evangelio. Y estando y permaneciendo en este camino, nosotros sabemos que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los tropiezos, a pesar de todo lo que a lo mejor el enemigo puede atentar contra nosotros, sabemos y guardamos esa bendita esperanza que en este caminar y en este camino no estamos solos, sino que el Señor está a nuestro encuentro. Y hoy día el Señor nos hace a nosotros esa pregunta: ¿dónde están hoy día nuestros pasos? ¿Están firmes en el caminar del Evangelio? ¿Están firmes al lado del Maestro Jesucristo para un día
podré llegar y heredar aquella vida eterna. Aquí lo vemos en este pasaje y dice los primeros versículos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los discípulos ya sabían que la partida del Maestro estaba cercana y ellos consideraban que se iban a encontrar solo, que iban a estar desamparados, que nadie iba a estar al cuidado de ellos. Es por eso que hoy día el Señor nos invita a nosotros, le invita a usted y me invita a mí, para que yo, por sobre todas las cosas, permanezca dentro de este camino bendito que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, nos habla y nos dice: sé fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida. Eso es lo que está preparado para usted, está preparado para mí, siempre y cuando yo permanezca dentro de este camino, siempre y cuando mis pasos estén en el caminar del Evangelio. Nosotros hoy día servimos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personas, pero son un solo ser. Uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que hoy día nosotros somos bienaventurados, somos dichosos de poder pertenecer a esta familia bendita, y reconocemos que no estamos en este lugar por méritos, ni por capacidades propias, ni por cualidades que pueda tener usted o pueda tener yo. Todo lo que podemos tener, todo lo que podemos abrigar, de nada sirve si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros. Es por eso que hoy día le alabamos, es por eso que hoy día le glorificamos, es por eso que hoy día ensalzamos su nombre, porque reconocemos que solamente por la misericordia de Él hoy día somos sus hijos. Y el Señor nos invita para que podamos permanecer en este camino, porque sabemos que transitando en el camino del Evangelio, un día llegaremos a la meta y recibiremos el premio. Su palabra nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que vamos a recibir un día una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, por los cuales sois guardados mediante el poder de Jesucristo. Es por eso, mi hermano, que hoy día es importante que usted pueda valorar, que usted pueda apreciar, que usted pueda guardar y pueda cuidar lo que el Señor le ha entregado. Algo que no nos ha costado en nada a nosotros, solamente Él nos invita para que lo podamos recibir a Él como nuestro único y personal Salvador. Y cuando lo recibimos a Él en nuestras vidas, nuestra vida es transformada,
nuestro corazón es transformado, somos nueva criatura, y a ser nuevas criaturas somos coherederos de una gloria eterna, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para usted y para mí, si yo le soy fiel al Señor. Muchos hoy día atentan contra nosotros. Muchos quieren hacernos caer. Muchos quieren hacer perder nuestra vida, nuestra vista del centro. Muchos presentan caminos en los cuales creen encontrar la felicidad, encontrar la mejora y encontrar a lo mejor la vida eterna. Pero cuidado, hermano, cuidado, hermana, porque en los últimos tiempos muchos se levantarán en mi nombre y muchos serán engañados. Que Dios nos ayude para que con la gracia del Señor podamos tener claridad en que el único camino que hay para poder llegar ante el Padre se llama Jesucristo. No hay otro camino. Y Él se presenta como el camino, como el mediador entre Dios Padre y nosotros que somos sus criaturas. Él intercede por nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que valorar y tenemos que apreciar lo que hoy día tenemos. Y lo que tenemos, una vez más, dice el Señor, no es por nuestra capacidad, porque si no, todos estaríamos llenos de egos personales. Todos estaríamos diciendo y pensando que de acuerdo a lo que yo hice, a lo que yo logré, tengo lo que tengo. Hoy día, lo que tienes, hoy día lo que eres y lo que vas a hacer en el día de mañana, solamente es misericordia de Dios. Y alabado y bendecido sea su nombre. Qué hermoso es reconocer, qué hermoso es poder declarar con nuestra boca, con nuestros labios, y poder decir a todos los vientos que el Señor un día tuvo misericordia de mí, que un día el Señor salió a mi encuentro, y hoy día el Señor me dice que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de tempestades, pero el Señor nos invita para que podamos permanecer firmes en este camino para un día poder llegar delante de su presencia. Que Dios nos ayude. Que podamos nosotros meditar en la palabra del Señor. Podamos pensar un momento y podamos decir o imaginarnos lo que nos espera, lo que le espera a usted, lo que me espera a mí, si yo le soy fiel al Señor. Y dice su palabra que Él fue a preparar moradas para vosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos. ¿Y eso cómo se va a producir? ¿Cuándo va a ser? Cuando el Señor venga por su iglesia. Domingos atrás, el Señor nos hablaba que su iglesia iba a ser arrebatada. Y ese momento es el momento que esperamos y anhelamos cuando el Señor venga por su iglesia. Esta iglesia que a Él le costó precio de sangre,
entregó su vida por amor a usted y por amor a mí. Es por eso que a veces produce tristeza el ver en algunos la indiferencia que tienen para poderle servir al Señor. Lo que le costó a Él fue un precio de sangre. Lo que le costó a Él fue entregar su vida por amor a usted y por amor a mí. Pero a lo mejor, como sucede en la vida del ser humano, cuando a veces las cosas no nos cuestan mayores sacrificios, no las valoramos, no las apreciamos. Pero cuando nos cuesta un sacrificio, lo valoramos, lo cuidamos y lo apreciamos. Pero espero en el Señor que usted pueda valorar lo que un día el Señor hizo por usted, lo que un día el Señor hizo por mí. Es por eso que hoy día el Señor nos invita para que estemos preparados, porque cuando Él venga por su iglesia será arrebatada e irá al encuentro de nuestro Creador y estaremos con Él por toda una eternidad. Que Dios nos ayude y que el Señor confirme esta su palabra en nuestros corazones. Él nos dice también que Él es la verdad. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice que Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. Él lo es todo. Él es la verdad absoluta. Y no hay duda lo que el Señor nos entrega a través de su palabra. Que el Señor nos invita hoy día a crecer en conocimiento, a crecer en la palabra de Dios, a ser hombres y mujeres que podamos día a día dedicarnos unos minutos a la lectura de la palabra del Señor, unos minutos a la oración, que es importante en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para que podamos entender y comprender lo que hoy día el Señor nos entrega. Que podamos permanecer, que estos principios permanezcan en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy día el Señor le pregunta a usted, el Señor me pregunta a mí, ¿Él será el camino que yo estoy trazando? Yo lo he recibido a Él como nuestro único y personal Salvador. Que Dios nos ayude para que no solamente seamos oidores de su palabra, que no solamente estemos convencidos de que el Evangelio es bueno, de que el Evangelio hace bien a la criatura, de que el Evangelio es saludable a aquellos que lo practican. No solamente seas un convencido de que el Evangelio es bueno. Hoy día el Señor te invita para que seas un verdadero hijo de Dios, que te puedas reconocer falto y pecador delante de la presencia de Él. Y cuando te reconozcas falto y pecador delante de su presencia, el Señor perdonará tu falta, limpiará tu corazón y te hará ser una nueva criatura. Y cuando seas una nueva criatura, pasamos a ser propiedad de Él. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra vida es transformada. Nuestro caminar es asegurado porque caminamos con el autor de la vida y transitamos seguro, caminamos confiado,
venga lo que venga, pase lo que pase, digan lo que digan, el que está contigo, el que está conmigo, es vencedor, porque un día venció la muerte y hoy día intercede ante Dios Padre por cada uno de nosotros. Que nadie te amedrente, que nadie te ponga miedo en el corazón, que nadie entre en ti la duda, sino que sé fuerte, sé valiente, levántate, anímate, ya deja esas cosas que no te construyen, ya deja de pensar en lo que hemos vivido, levántate ahora. Es tiempo que tus pasos sean afirmados en este camino bendito. El Señor es tu ayudador, el Señor es tu guardador, el Señor es nuestra fortaleza y el Señor te invita hoy día para que te pongas en pie, levantes tu vista y lo mires al frente y puedas caminar confiadamente, porque el Señor será contigo, para que un día podamos llegar a la meta y podamos ser coronados con la corona de vida. Es por eso que hoy día el Señor nos invita, para que esta su bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Y los versículos 12 al 14 nos habla de la oración y nos habla de lo importante que todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre, Jesús lo dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Esa promesa es para usted, esa promesa es para mí. ¿Y qué es lo que vamos a pedir hoy día? ¿Qué le vamos a solicitar al Señor en este momento? Le vamos a pedir a través de la oración, Señor, fortaléceme, Señor, dame fuerza, Señor, dame ánimo, Señor, hazme ser un hombre y una mujer valiente, ayúdame solamente para poder mirarte a ti, Señor, Señor, ten misericordia de mí, que hoy día esa sea nuestra oración. Primeramente, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás serán añadidas. El Señor conoce mis necesidades, el Señor conoce sus necesidades, pero hoy día el Señor me invita. Me dice que tenemos una morada eterna en el reino de los cielos. Me dice que Él es el camino para poder llegar ante el Padre. ¿Y cómo lo puedo obtener? ¿Cómo me puedo mantener en este camino? Es a través de la oración. A través de la oración yo tengo comunicación con el Padre, a través de su Hijo y a través de su Espíritu Santo. Él consuela mi vida, Él me anima para seguir adelante, para no desmayar. Hoy día el Señor nos invita para que nos pongamos en pie, porque lo que le espera a usted, lo que me espera a mí, es algo muy grande. Y para eso tengo que ser fuerte y valiente. Vivimos tiempos difíciles. Hoy día la sociedad, el mundo está muy cambiado. Hoy día el mundo está atrevido. Hoy día el mundo se ha alejado de Dios. Hoy día el mundo le ha dado la espalda a nuestro Dios. Pero hay un remanente que noche y día clama y gime para que Dios tenga misericordia de nosotros y usted sea parte de ese remanente de este mundo entero, que podamos alabar y glorificar en nombre de nuestro Dios. El mundo anuncia días malos, el mundo anuncia días de tormento, pero nosotros que estamos bajo el cuidado del Señor, hoy día el Señor nos
nos dice: no temas, no tengas miedo, no tengas temor, porque el Señor es nuestro ayudador y el Señor te va a sostener, el Señor te va a guardar. Es por eso que hoy día el Señor te dice que tu oración sea para pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros, para que podamos caminar y un día podamos llegar delante de su presencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que esta su bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones. No te le olvides, para ti y para mí hay una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso tenemos que estar en el camino, y el camino del Evangelio lo recorremos y estamos ayudados por la misericordia del Señor. Y nos dice que a través de la oración hoy día tú puedas pedirle a Él misericordia si te has apartado del camino, si has puesto tu vista en otras cosas que están lejos de la presencia del Señor. Hoy día el Señor te invita y te dice con amor, te dice con misericordia, que Él está con sus brazos abiertos, esperándolo a usted, para que usted se acerque a Él, para que usted lo pueda abrazar por la fe, para que Él nuevamente sea el dueño de tu vida, para que Él conduzca tus pasos, para que Él te guarde, para que Él te proteja. Y cuando el Señor está presente en nuestras vidas, no puede haber odio, no puede haber rencor, no puede haber envidia, solamente está su presencia. Y cuando está su presencia en el corazón de cada uno de nosotros, hay amor, hay gozo, hay paz, hay misericordia, y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que su palabra haga vida en nuestros corazones, y para Él que vive, para Él siempre será todo honor, toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora, mis hermanos, les invitamos para que juntamente ustedes de su hogar podamos orar, doblar nuestras rodillas y darle gracias al Señor por lo que hoy día nos entregó a través de su palabra. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque usted nos ha permitido el poder escuchar tu consejo, el poder escuchar tu bendita palabra. Te pido, Señor, que ella pueda ser vida en el corazón de cada uno de nosotros. Usted nos dice que solamente usted es el camino para poder llegar ante el Padre. Ayúdanos para poder permanecer en este camino bendito, porque así podremos heredar un cielo nuevo y una tierra nueva. Ayúdanos, Señor, para poder vencer, para poder luchar, para poder caminar. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, para que a través de ella podamos alcanzar y recibir las fuerzas necesarias para el caminar dentro de este Evangelio y un día poder llegar delante de tu presencia victorioso, porque usted nos ha dado victoria. Permita que esta tu palabra pueda ser vida en nuestros corazones y a través de ella
nuestra vida espiritual sea grandemente bendecida. Te damos a ti las gracias y lo hacemos todo a través de tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Qué alegría es poder oír y recibir la palabra de Dios
en esta tarde, que hace tan bien a su vida, que hace tan bien a mi vida, que hace tan bien a cada uno de los que amamos al Señor y esperamos que Él nos hable, que Él hable a través del mensaje de su palabra, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Qué gozo, qué alegría es poder estar oyendo palabra de Dios, de la cual aprendemos y a través de la cual crecemos también en el Espíritu. Dios guarde, Dios bendiga a nuestro amado Pastor Héctor Cerda Gómez y le siga llenando cada día más de su infinita gracia para que nos pueda seguir enseñando y nos pueda seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Y a usted y a mí, querido hermano y querida hermana, que también nos dé gracia al Señor, que selle su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, para que usted y yo podamos ser oidores y hacedores de la palabra de nuestro Dios. Amén. Le instamos, mi hermano y mi hermana, para seguir orando por nuestros pastores, para seguir orando por ellos, para que Dios les guarde, les cuide, les proteja y les bendiga y les siga llenando cada día más de su gracia. Amén. Ya estamos llegando, mi hermano y mi hermana, al final de esta hermosa reunión de día domingo, en donde estamos entregando la semana al Señor. Y como siempre, como cada vez, ¿cierto?, lo vamos a hacer alabando a nuestro Dios con el himno congregacional número 148, sí, en esta noche. Una vez finalizada esta alabanza, quedará nuestro amado pastor en las palabras finales, la oración por los enfermos y la bendición. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad y para Él es toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga.
le invito a dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, pasaremos a pedir al Señor que Él nos despida con su bendición y también ruegue el ungimiento por mis hermanos que están enfermos. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Amado Dios, eterno Salvador, en este momento acudimos delante de su divina presencia a través de su Hijo Jesucristo para poder rogar y para poder pedir por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, quebrantados de salud en su cuerpo físico, adoloridos, postrados en una cama, en un hospital, en una clínica, en una urgencia, en el hogar, donde ellos estén, que en este momento esté presente la visita de cada uno de ellos a través de su Espíritu Santo. Y en este momento, en tu nombre, les ungimos y en tu nombre reprendemos todo espíritu de enfermedad para que pueda salir del cuerpo de mis hermanos y ellos reciban salud y ellos reciban sanidad, que en este momento sean sanados para la gloria tuya. Pedimos también que les pueda sanar también del cuerpo, del alma y del espíritu, que ellos reciban sanidad. Que todo lo que esté atormentando su mente, su cuerpo, su corazón, pueda salir fuera del cuerpo de tus hijos, porque ellos han sido comprados a precio de sangre. Y en este momento, en tu nombre, declaramos sanidad para cada uno de ellos, para que sean sanados para la gloria tuya. Amado Dios, confirme este ungimiento, el cual lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, amado Dios, porque en esta tarde, en esta noche, ya hemos podido participar de este santo servicio que se ha celebrado en tu nombre. Deseamos, Señor, que especialmente tu bendita palabra pueda ser vida en nuestros corazones, para que nada y nadie pueda torcer nuestro caminar dentro del Evangelio, que podamos caminar seguro, a paso firme, confiadamente, sabiendo que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, y así un día llegaremos delante de tu presencia. Confirma tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos para poder ponerla por obra. Pedimos una bendición por nuestra patria, para que nos guarde, nos proteja, nos libres de todo peligro, de terremoto, de guerra, de enfermedades desconocidas. Te ruego, Señor, que sigas teniendo misericordia de nuestra patria, que la guardes de norte a sur, de mar a cordillera. También pedimos por nuestra amada Iglesia Catedral y todos sus circuitos, para que tú la guardes, tú la protejas, la libres de todas las huestes malignas, para que tu fortaleza esté en el medio de tu pueblo y que en este pueblo solamente haya un solo deseo y este sea siempre de alabar y glorificar tu nombre.
pedimos por los niños, por nuestra juventud, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que a cada uno de ellos tú les guardes, les protejas, y esta semana sea para cada uno de ellos una semana de mucha bendición. Te ruego ahora que al retirarnos de este servicio nos queremos ir con tu bendición, la cual pedimos a través de tu Hijo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.